Extensión en la enajenación de casa-habitación para personas físicas: 5 puntos que debes saber. La ley de impuesto sobre la renta nos permite, en el artículo 93, fracción novena exentar hasta cierto monto el valor del ingreso que hayamos tenido por la enajenación de nuestra casa. En este sentido, deberemos conocer que existe una serie de lineamientos y requisitos que debemos cumplir para poder disminuir la base, la base grabable y así de esta manera también pagar menos impuestos. Importante comprender que ya tenemos un valor exento para efectos de ISR que nos permitirá evitar o, de alguna manera, pues vaya, no pagar el impuesto sobre la renta por la enajenación de nuestra casa hogar. Vamos a arrancarnos con este super video. Dentro de los cinco puntos que debemos considerar, la autoridad nos permite durante un periodo de tres años Exentar el pago o los ingresos que recibamos por la enajenación de nuestra casa habitación, siempre que no hayamos enajenado otra propiedad durante este periodo. Por lo que tienes tres años para poder exentar, para efectos de ISR, los ingresos que hayas recibido por la enajenación de tu casa. El importe exento será hasta un valor de 100, 700 mil unidades de inversión, lo que equivale a diciembre de 2023 de 5 millones. 438 mil aproximadamente para diciembre de 2023. Por el excedente, que es la parte que no estaría exenta, que sería lo adicional a los 5 millones 438 mil pesos, deberemos considerar que deberás, pues podrás disminuir también para ese pago todos aquellos gastos que hayan incurrido mientras hayas. Eh, tenido bajo tu posesión la casa habitación. Dentro de ello, tenemos las mejoras, tenemos los procedimientos que haya que considerar, como las construcciones, ampliaciones, la actualización y todos los pagos que haya realizado para el mantenimiento correspondiente de esta casa habitación. Por otro lado, de esto mismo podrás deducir también aquellos gastos notariales, impuestos, derechos y avalúos que hayas realizado cuando esa propiedad estaba todavía bajo tu posesión. Sobre la ganancia, que es la diferencia para efectos del mes en el que estés realizando la transacción, deberás hacer el pago provisional correspondiente por el ingreso que hayas recibido una vez que hayas, de, que hayas disminuido de la parte exenta, hayas disminuido también de la ganancia, hayas disminuido el, los, las mejoras que hayas realizado y la diferencia será la base que utilizarás para grabar el impuesto correspondiente y realizar el pago provisional. Una vez que haya realizado eso, podrá realizar al final del ejercicio la declaración anual considerando la ganancia acumulable en el ejercicio que haya eh, surgido por la enajenación de dicho bien. Es importante como último punto considerar que para efectos de realizar esta transacción, todo debe acreditarse debidamente considerando que para efectos de eh, la enajenación de tu bien inmueble y para la disminución de cada una de las mejoras e inversiones que hayas realizado con respecto a mejorar la vivienda que estés enajenando, pues deberás contar con la evaluación correspondiente y actualizada para el mes en el que estás realizando dicha transacción, deberás considerar guardar todas y cada una de las facturas y comprobantes que hayas realizado por las transacciones que hayas realizado durante el periodo en que estuvo bajo tu posesión y deberás realizar todo y acreditar todo mediante, pues, un contrato, el contrato de compraventa correspondiente, y mediante un notario con la escritura pública y los papeles y la documentación correspondiente para acreditar la compra o venta del bien inmueble. en ese sentido, es importante considerar que el registro público de la propiedad del comercio siempre será uno de los trámites correspondientes para asegurar que la autoridad está enterada de la enajenación de dicho bien, y por otro lado, es la, eh, el punto o el trámite final que da Fe y legalidad a la actividad que haya realizado el notario, y esto te permitirá conservar la materialidad de la operación ante la autoridad cuando eh, recibas algún tipo de cuestionamiento sobre dicha transacción. Prácticamente eso es todo lo que tienes que saber. Sobre los cinco puntos más relevantes en la extensión de la venta de casa habitación. Espero que haya sido de utilidad. Te invito a que le des un vistazo a este blog. Estoy seguro que será de mucha utilidad. Déjanos por acá tus comentarios en la cajita de comentarios. Regálanos un like. Comparte este video y te invito a que vayas a ver todos y cada uno de los videos que tenemos hablando sobre temas fiscales, organizaciones sin fines de lucro, proyectos, empresas, etcétera, etcétera. Te recuerdo por ahí. Mi nombre es Diego Rendón de Caeso Asesores, maestro en fiscal. Espero que te vaya muy muy bien.